Ante todo, agradecer la asistencia a todos los presentes, autoridades municipales, representación parroquial y a todos vosotros por asistir a este acto. Pero sobre todo, a la Asociación de Reyes Magos Plaza de la Alería, por acordarse de este juntaletra para la tarea de exaltar sus majestades. Gracias. Gracias, José Antonio, por vuestra palabra, por tu palabra. Y gracias, Diego, también por acordarse de mí y por decir que el protagonista soy yo. Yo bajo mis múltiples palabras, los protagonistas son los reyes. Pero gracias. Ahora dejo aquí esta campanilla junto a la tribu. A esta compañera que me guía en todos los momentos en los que tenemos que cantar. En el porche de la iglesia en noviembre, por nuestro pueblo. O anunciar la Navidad allá donde vayamos con nuestros cantares. Espero que como todos esos momentos me ayude en esta labor que ahora me encomienda. El salón está en penumbra. El reloj de la pared canta el tiempo cual metrónomo que da ritmo a la vida. En una esquina, un San Antonio alumbrado por una palomita y bajo el cristal de la mesa camilla se apiñan estampas de santo. Un tapete de crochet hace de base de un reloj de cuerno color marfil. Y el chirriar de los muelles despiertan a la mecedora a la que nace el cuerpo que ya descansa. Pasa. Entra rápido que empezaba a llover y ya con la noche te moja y coge frío. Siéntate en el sofá, que acabo de mover la copa y echa un poquito de alucine. Tápate, que te traigo un cafelito que está recién hecho. ¿Quieres algo de comer? Sí. Un dulcecito, que con este frío te apetece. Te traigo un cortadillo que me lo traía esta tarde de Castilleja. Ya están los adornos por la calle, ¿verdad? Ya está todo aflorado, todo empieza a salir belenes por todas partes. Las luces nos tintinean allá por donde vayamos. Oscurece pronto. Y eso nos lleva a quedarnos en casa con los nuestros, los que están a nuestro lado y los que se fueron, que aunque se fueran de nuestra presencia, nunca nos abandonaron del todo. Llega el día de juntarse en un salón, junto a la candela, de una chimenea o al aire libre, con unos cantes flamencos adornado por los flecos del sonido de una guitarra. Días de entrar en el salón y verlo descolocado por la presencia de un nacimiento o un abeto colocado con espumillón. Llega el día de felicitar a todo el mundo, familiares, amigos y hasta que no conoces. Llega ese 31 de diciembre, noche en la que el año expira y nace un nuevo calendario, noche en la que sin ser diferente en el tiempo a cualquier otra, nos parece que pasemos de un escalón a otro de nuestra andadura. Y quiera que no, se te escapa de un plumazo ese diario de los últimos 365 días para empezar a rellenar una página en blanco con unos dígitos en la cabecera que aunque aumente solo en un número, es como empezar de cero. En esta noche de invierno, lo que más me apetece es recordar historias antiguas. ¿A ti no? Al calor del brasero, con unos mantecados en la mesa y una copita de anís, se me viene una... Si te digo oro, seguramente se te viene a la mente riqueza, brillo, dinero. Si te digo incienso, es probable que te venga a ti mismo lo que se te mezcla con el cisco de picón y que te remonta a tardes primaverales cofrades. Pero si te digo mirra, la cosa cambia, ¿verdad? Todo pasó hace más de 2000 años. Hubo un muchacho que se sacrificó no solo por su padre, ni por su madre, sino por todos nosotros. Lo hizo allá abajo. Si sales y giras a la derecha, coge la calle larga para abajo, justo cuando empieza esa cuesta tan empina. En la cruz nos dejó. Pero antes se encomendó a su padre, rezando entre olivos, ahí atrás, ahí mismo, en el Saudín. Hizo mucho por aquí, sanó enfermos, ayudó a descreídos, encauzó alguna vida que otra. En la loma de lo que es hoy Peralta, se cuenta que se escuchó el mejor sermón que nadie pudiera pronunciar. Nunca obligando a nadie, solo predicaba a quien quería escucharle, como habló y como habló. En el templo, ese de ahí al lado, a todo el que quería oír, siendo un zagalillo, mientras que sus padres recorrían tomar el lobo buscándolo, pensando que se había perdido. Y allá calle de la Fuente para abajo, la barriada que este año visitó su madre para recordar aquel momento, nació. Al portal del Quino llegó un hombre apurado,
y una mula cargando una mujer embarazada, que tuvieron que refugiarse entre reses para soportar los dolores del que iban a hacer. Dios quiso señalar el momento y pintó la mejor estrella encima de este pueblo. Y todos acudieron hipnotizados por su fulgor. Le trajeron comida, agua, dulces, fruta. Todo el aljarafe se volcó con el recién nacido que, sin poder explicarlo, les provocaba ternura y admiración. Las voces corrieron. El rumor se filtró y entre vecina y vecina se iba diciendo que en Hispani se hablaba que tres reyes habían hecho noche para llegar a este balcón de la ciudad. Eran tres poderosos que tuvieron la visión de algo extraordinario. Tres majestades que fueron al encuentro de algo que aún no comprendían. Allí llegaron. Mientras que los camellos bebían de la fuente de la mascareta, se acercaron a esos soportales. Entraron donde más gente había. Se hicieron sitio entre la muchedumbre y contemplaron al Hijo de Dios. Dejaron los presentes ante la cuna y allí, ante ese niño, se postraron, demostrando y constatando la epifanía, el gran poder que entrañaba aquella criatura. Y con la música de fondo de unos campanilleros que cantaban al mundo entero las historias que allí se vivían, que una niña siga quería cuidar al niño, que una enamorada no olvidaba a un campanillero, que un latero pregonaba el arreglo de cacerola, que siempre se recuerden a los amigos aunque no estén en este mundo, que la estrella de David nos cambió la vida, que aquel niño tenía la carita como la azucena, y que esos poderosos demostraron con su gesto, con su humillación ante ese recién nacido, que los pobres también reyes pueden ser. Queridos Reyes Magos, traigo aquí la cita a la que nunca faltó cada año. Cada temporada por esta fecha, cuando los árboles empiezan a desnudarse y el ambiente se viste de frío, comienzo a redactar esta periódica misiva. Aquí me encuentro escribiendo con mala letra y bajo la débil luz de una vela. Os he pedido tantas cosas, qué de cosas. Una ilusión diferente según pasa el tiempo. Cosas simples, juguetes de moda a la niñez. Ya más mayorcito se iba deseando lo más electrónico, aficiones y hobbies. Y de adulto, ¿qué os pido? No siempre me trajisteis lo que pedía, que a lo mejor fue lo propicio para mí. Creísteis conveniente que no era lo necesario, pero nunca me faltó vuestra visita para que esa mañana de enero hubiera un bulto rodeado de colores llamativos bajo el árbol o el nacimiento. Sé que me tenéis presente, porque nunca os olvidáis de mí, ni de los míos. Pero es que creo que no os olvidáis de nadie, solo que aunque seáis magos, no podéis estar en todos los sitios, y para ello tenéis embajadores que os representan por toda la tierra. No creo que sea casualidad que haya gente con un corazón tan grande que le sobra para repartir a los demás. Y es que me da que parte de vuestra magia la repartisteis entre un puñado de buena gente, que busca la felicidad donde es más difícil que llegue, que luchan para que ningún niño, y no tan niño, se quede sin la visita de sus majestades, que hacen encaje de bolillo con cada euro, que lo apuran al máximo para aprovecharlo, que luchan y viven por lo que creen, porque saben que lo que hacen es bueno, que lo que hacen es bueno y no solo para ellos, sino para los demás. A esa gente sí que hay que darle las gracias. No siempre lo hacemos, pero deberíamos. Yo no me considero persona para pedir nada a nadie, pero hoy sí os voy a pedir una cosa. Hoy desde este balcón privilegiado os pido algo para quienes han querido que esté aquí, para quienes han confiado en mí para este propósito que ahora cumplo, para quienes han luchado por la felicidad del más desafortunado, para quienes os tienen presente, majestades, los 365 días del año, para que su empeño de repartir felicidad nunca termine, para la Asociación Reyes Magos de la Plaza de la Alegría. Os escribo este año como los anteriores y pido que las ganas nunca me falten para acudir a esta cita. Y os escribo sobre todo para daros las gracias. Gracias por pasar siempre por mi casa, en esa casa a la que comencé y sigo forjando una familia. Gracias por ello.
Gracias por haberme hecho nacer en un hogar en la que la sonrisa siempre estuvo presente. Que todo no fue bueno, pero gana a lo malo por goleada. Gracias por haberme dejado caer en este pueblo, que aunque no sea objetivo, a mí me encanta. Gracias por haberme hecho costalero del Hijo de Dios, por llevarle un poquito su carne, por pasearle por su pueblo y poder acercarlo a algún vecino cuyas piernas ya no responden para salir a buscarlo. Gracias por dejarme ser campanillero y anunciar la Navidad, vayamos donde vayamos con ese grupo de buena gente que forma el Coro de Tomate. Gracias por ese bien que a veces escasea, que llega al fin de mes y tener un ingreso en la cuenta. Gracias por darme el regalo de tener a mi lado a una persona que me quiere y a la que no tendré vida suficiente para poder agradecerle ese cariño. Luchadora, abnegada, sensible, cariñosa, valiente. Persona que se encontró en la vida cara a cara con muchos monstruos y a todos dejó tumbado por el camino. Nunca podré agradeceros el regalo de tenerla a mi lado. Hay muchas etapas de mi vida que recuerdo, pero hay una y un día en concreto que no se me olvidará en la vida. A mi casa llegó una carta de sus majestades pidiendo ayuda, que teníamos que prestarle nuestras manos para repartir regalos y a mí, junto a mi primo, nos eligieron para ser pajes de sus majestades, de los reyes, bueno, de uno en concreto, de Baltasar. Todos los momentos que viví junto al rey fueron indescriptibles. Me vi subido a una carroza de repente con la alegría que nos daba en forma de caramelo. Todos aclamaban del presente de ese señor, que yo tenía el privilegio de tener al lado. Mi sonrisa no podía ser mayor, y estando tan cerca, podría haberle pedido cualquier cosa. Lo tenía al alcance para que oyera cualquier petición que saliera de mi boca. Pero esta solo podía esbozar una sonrisa. ¿Qué le iba a pedir? ¿Qué podía ofrecerme? El estar a su lado, el poder ayudar a sus majestades, era el mejor regalo que podía tener en ese momento. El ayudar a los Reyes Magos era el mejor regalo que podía tener en cualquier día del año. El mejor regalo era tirar caramelos bendecidos por las manos de Baltasar. Os agradezco tantas cosas, pero hay una que me brilla más que ninguna en el corazón, y es que ese niño, que hace algo más de 30 años dejó de parecerlo, siga viviendo en mí. La vida te hace madurar, enfrentarte a los quehaceres mundanos, y vamos encerrando en una esquina a ese nosotros que quiere jugar, correr, reír, hacer el tonto. Y a veces se mira uno y deja de hacer ciertas cosas por los demás, el que dirán, las apariencias. Ay, insensato. Si lo más fácil es hacer lo que nos hace felices. Todos tenemos un niño dentro. En nuestra conciencia está el dejarlo encerrado o que salga. Ya lo dijo el que dio su vida por nosotros. Dejar que los niños se acerquen a ti. Y a lo mejor no lo dijo por los menores, sino para que ellos le enseñaran a no dejar que su espíritu se marchitara. Por supuesto que hay que educarlos, enseñarles, pero no le hagamos crecer más rápido de lo que debe. Incluso si podemos, que crezcan responsables, obedientes, valientes, hechos y derechos, pero niños. Si en la vida dejas de disfrutar como ellos, párate y piensa si merece la pena. Pon en una balanza el por qué y el para qué, y a lo mejor te sorprende descubrir que no compensa. Ese día, ese 6 de enero, vuelve a cada uno de nosotros ese niño que nunca debimos olvidar. Se levanta de la esquina umbría en la que lo tenemos y se acerca a las luces brillantes. Florece recogiendo caramelos, rebuscando en el suelo a ver si hay alguno de los que le gustan. Se queda mirando a ver si tiran desde la carroza un obsequio que se salga de la común golosina. A desear ese balón de goma que se mueve más con el viento que con la patada, pero para ti es como si fuera de reglamento. A escuchar la banda que toca cualquier música conocida y bailarla como si fuera la primera vez que la oye. A esperar cada rey, llamándolo hasta que nos quedemos sin voz. Pero sobre todo a negro, a Baltasar, el que más caramelos tira. A llegar a casa, a descargar las alforjas de dulces en la mesa, a ponerte a mirarlo, que no te lo vas a comer todo, pero vaya, que me los han tirado los reyes. A coger los mejores zapatos que tengas y dejarlos juntos al nacimiento bien visible, que sepa dónde están los tuyos
porque si no los ven y pasan de largo, uff, a rellenar esos zapatos de unos poquitos caramelos, para que los camellos puedan comer. Y una copita para ellos, que queda mucho camino por la noche y hay que reponer fuerza. A despertarte temprano y ver que el mundo ha amanecido, quedándote rezagado con la manta tapándote. No, no me voy a levantar todavía. No vaya a ser que no les diera tiempo y como me vean se van y no me dejan nada. A que te despiertes ya con el sol desplegando rayos y te digan, vamos, vamos, que te han echado los reyes. A desenvolver regalos, tragar ese papel que desvela una sorpresa tras otra y que va coloreando el suelo del salón. A jugar, probar, investigar lo que te han traído, enseñárselo a los demás, comprobando lo que también a ellos les han dejado. ¡Qué día más feliz! Ay. Así que ya sabéis, Tatiana cogerá en camino a Inter, y cuando estén cerquita, se escuchará este cantar por los caminos. Si ponéis oído, se escuchará cómo vienen por ahí. Escucha, escucha. Ay, ¿verdad? Ya viene el coro. Ahora con permiso de poner a la compañera que voy con mi coro.